Vargas por la oportunidad de celebrar en comunidad la graduación de los alumnos y alumnas que concluyeron sus estudios de posgrado. Ser egresado de la Ibero Puebla es ser sensible ante las posibilidades y problemáticas de nuestro tiempo y poder transformar el mundo desde fe y la justicia. Pedimos a Dios, Padre, Madre, que nos dé la gracia para continuar potenciando sus habilidades y responder con visión, valentía y humildad a su profesión. Con alegría y satisfacción por lo logrado, unámonos en acción de gracias y oración. Nos ponemos de pie. Iniciamos esta nuestra celebración de graduación de posgrados. Bienvenidos sean a la Universidad Iberoamericana, que con gusto daremos gracias a Dios por todo este tiempo de esfuerzo, de trabajo en conjunto y que hoy se consagra en este momento para dar gracias a Dios, a la vida y a todos ustedes por esta graduación. Y vamos a iniciar como se inicia toda buena obra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para poder celebrar dignamente esta misa, pidamos perdón a Dios por las veces que no hemos sabido amar, las veces que no hemos reconocido el amor de Dios a través de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de todos aquellos que hoy están aquí presentes. Pidamos perdón a Dios. Y decimos todos y todas juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
alegría en esta octava del festejo de la resurrección de nuestro Señor, glorifiquemos a nuestro Dios. Y madre de todos los dones, de quien viene cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. En la siguiente carta, San Pablo se dirige a los colosenses dibujando el conjunto de virtudes propias de un cristiano. Más allá de formar profesionistas capacitados para competir en el mundo laboral, a la Universidad Ibero-Puebla le interesa formar personas que ejerzan su profesión en beneficio de los demás, desde la compasión, la humildad, la paz y la gratitud. Así ve San Pablo que debe ser nuestra vida y escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor. Es que es el vínculo de la perfecta unión, que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros, lo mejor que sepan.
con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todas y todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con una gran confianza esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas ya no quieres. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos, así que dije, aquí estoy. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro sagrado se me ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues tu ley es la entraña de mi entraña. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ha dado a conocer tu salvación ante todo tu pueblo. Tú bien sabes, Señor, que no guardé silencio. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Del Evangelio, San Juan nos invita a abrirnos al amor radical que Jesús tiene por nosotros, el mismo amor que Él recibe de su Padre. Que la alegría que hoy compartimos se traduzca en una respuesta de amor y servicio con quienes necesitan de nosotros. Que el amor de Dios esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar. El amor todo lo define en la vida. Y hoy define también este término de estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El amor, y van a decir ustedes que sí, no es así, define un noviazgo. El amor define en qué quieres entregar tu vida o con quién quieres entregar tu vida para estar por un tiempo o para toda la vida. El amor habla de lo fundamental que tenemos los seres humanos y que esta universidad desea que quede impregnado en la vida y en los corazones para que eso sea nuestra acción en todo momento. Decía San Ignacio de Loyola que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Y les leeré un fragmento de una oración de un padre general nuestro jesuita, el padre Pedro Arrupe, un hombre apasionado, enamorado, con grandes proyectos que desarrolló en su vida. Vivió la bomba de Hiroshima, era médico, generó cambios en las estructuras de la iglesia y de la misma Compañía de Jesús, y nos puso más en el camino del amor. Y así decía esto Pedro Arrupe: aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida que es, lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate y permanece en ese amor. Sin amor, nada somos, dice San Pablo. Y el mismo Jesús en su Evangelio dice que el amor, el primer mandamiento es el del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a ti mismo. Por eso hay que repetirnos constantemente esto a todos nuestros académicos, a todas las personas que colaboramos en esta universidad, y ahora se lo repetimos a ustedes, estudiantes que terminan esta etapa. Enamórense, por favor. Enamórense en lo que hagan, y que recuerden que no son para ser los mejores en el mundo, sino para ser los mejores para los demás. Y enamórate al hacer lo más sencillo de tu vida. Enamórate en la hora de hacer tu trabajo, de definir con quién te vas a quedar. Enamórate de cada uno de los detalles de la vida y vive enamorado, porque eso generará una vida feliz y en servicio de los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, alce su mano quien quiere vivir enamorado o enamorada. Sí, con las dos manos, aquí muy bien. Con las dos manos es lo que necesitamos. Y ahora vamos a romper todos los protocolos y les vamos a pedir a ustedes que se paren y vayan con sus familiares y les agradezcan rapidito, sencillo, y que los párense, nada de lejecitos, vayan con sus familiares y agradézcanle con un abrazo y díganle que los aman, que los quieren, que agradecen todo lo que han hecho por ustedes. Y todos los demás les podemos dar un aplauso.
Y regresando a nuestros asientos, agradezcamos también a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. El Señor del amor que queremos, en señal del amor que queremos, elevemos a Dios nuestras peticiones, respondiendo a cada una: te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por quienes hemos terminado satisfactoriamente un posgrado y por nuestras familias, para que en este tiempo de celebración y entusiasmo sepamos cultivar un corazón compasivo y cercano con quienes sufren. Todos te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro estado, para que las realidades de pobreza, marginación, exclusión y despojo puedan ser transformadas con nuestro compromiso universitario. Todas y todos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y por todos los que la conformamos, para que sepamos escuchar la voz del Espíritu que nos invita a la resiliencia comunitaria y trabajar día a día en favor de la paz y la justicia. Todos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que cesen los actos de violencia, discriminación e injusticia contrarios a la dignidad humana y a los derechos de todos los hombres y mujeres de la tierra, y que sepamos ser sensibles y solidarios con quienes lo padecen. Todas, todos, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros pies para que sean pretexto de nuevos trayectos por recorrer, que no olviden el camino que conduce al servicio a los demás, en particular a los pobres y excluidos, y rechacen pasar por encima de los derechos de otros. Todas, todos, te lo pedimos, Señor. Te agradecemos, Señor, todo esto, y te lo ponemos en tus benditas manos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte muchas gracias por las bendiciones recibidas. Y te suplicamos de todos los dones que nos haces, nos sirvan para alabar constantemente tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos muchas gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, para nosotras, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un simple trozo de pan, pan de la mesa, pan cotidiano. Te dio gracias, papá Dios, y lo pasó a cada uno de los discípulos, de las discípulas, de los amigos, de las amigas, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz rebosante de vino, de fiesta, de alegría como hoy. Y dándote gracias, papá Dios, lo pasó a cada uno de sus discípulos, de sus discípulas, de sus amigos, de sus amigas, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre de entrañas maternales, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos muchas gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Hoy, Padre Dios, de entrañas maternales, ponemos en tus manos a todos estos graduados y graduadas. Ponemos a sus familiares y amigos. Que venga la alegría porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que nos has puesto en el mejor camino. Bendice también a todas las autoridades. Bendice a todos los profesores y profesoras. Bendice a todos los que han puesto algo para que esta universidad pueda ofrecer esta formación en el amor. Y agradecemos siempre, Señor, que tu presencia se haga presente. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, con su obispo auxiliar, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En este momento de la celebración se unen las dos iglesias, la iglesia peregrina que somos nosotros, que vamos a la casa del Padre, y la iglesia triunfante, la iglesia que ya llegó a la casa del Padre. Nuestros familiares, amigos, están en la casa de Papá Dios, desde allá les ven. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los que estamos aquí, y así con nuestra mamita María, con su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos hijos e hijas de Dios, que somos hermanos y hermanas de este mismo Dios, dirijámonos juntos cantando la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nos, venga tu reino, hágase tu voluntad
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Digamos juntos, con voz fuerte, la oración por la paz, para que esa paz se haga nuestra y se anide en nuestro corazón. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos podemos dar un símbolo, un signo sincero de paz. El Cordero de Dios que hoy nos dice: enamórate, busca lo mejor en tu vida, da lo mejor de ti, pero no solo para ti mismo, sino para los otros y las otras. Dichosos si somos invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos conserven para la vida eterna. Amén. Para la comunión, hacemos dos filas al centro, va a haber dos más laterales, ponemos una mano sobre otra, entregamos el cuerpo de Cristo y cada quien se alimenta de nuestro Señor. Estoy, Señor, recíbeme con todo lo que tengo y lo que soy. Renueva con tu amor el fondo de mi ser y por siempre. Recíbeme con todo este
estoy, Señor, recíbeme. Una ofrenda viva quiero ser. Renueva con tu amor el fondo de mi ser y por siempre te amaré. Recíbeme con toda esta miseria que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón que quiere amarte. Recíbeme con mi debilidad y pequeñez, con todo lo mejor que has puesto en mí, y quiero darte. Oremos. Nos ponemos de pie. Señor Dios nuestro, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos la abundancia de tu poder y de tu gozo y de tu amor y de tu paz para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues agradecemos su presencia, agradecemos todo este tiempo de esfuerzo y de trabajo. Y ahora vamos a pedir la bendición de Dios que se haga presente, que se haga sensible. Y pues muchas felicidades a todos ustedes. Y antes de despedirnos, les damos un fuerte aplauso a todos nuestros graduados y graduadas, a sus papás, mamás, familiares y a todos sus profesores y profesoras, nuestro rector y todas las personas encargadas de este trabajo, intendencia y todos aquellos que también han estado colaborando. Dios les bendiga. Voy a pedirle al Padre Arturo que juntos demos la bendición pidamos la bendición de nuestro Señor. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe. Amén. Amén. En la bendición y en el amor, y siguiendo enamorados, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Canto final. Si gustan, pueden permanecer sentados. Fantasía, yo pido un mundo justo, li tutti vivono in pace e in onestà. Sono
Buenas tardes. La Universidad Iberoamericana Puebla les da la más cordial bienvenida a su ceremonia de graduación de posgrados 2024. En esta ocasión, recibirán constancia de estudios terminados 126 egresados de especialidades, maestrías y doctorados de los departamentos de Arte, Diseño y Arquitectura, Ciencias e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y Negocios. Les invitamos a ponerse de pie para recibir a las autoridades universitarias. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Presiden esta ceremonia maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector. Doctora Lilia Vélez Iglesias, directora general académica. Maestro Alfredo Castillo Romero, director general del medio universitario. Maestra Aurora Berlanga Álvarez, directora general de vinculación. Maestro José Enrique Ríos Vergara, director general de administración y finanzas. Agradecemos la presencia de directores y coordinadores académicos que nos acompañan, a quienes invito a ponerse de pie para saludarles con un aplauso. Y esta noche queremos hacer un especial reconocimiento a nuestros más distinguidos invitados, los familiares, amigos y seres queridos de los graduados. Sea que nos acompañen presencial o virtualmente, bienvenidos todos. Hará uso de la palabra nuestro rector, maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, dirigiéndose a los graduados. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a quienes hoy nos acompañan, egresantes de nuestros posgrados, familiares, autoridades universitarias y cuerpos académicos de cada uno de nuestros programas. Amigas y amigos todos. Queridas y queridos graduados, agradezco la oportunidad de acompañarles en este momento de gran significación para ustedes, para sus familias y para todos quienes integramos la Ibero Puebla, su universidad. En nuestra vida institucional, la ceremonia de graduación ocupa un lugar muy relevante. Es un momento privilegiado para celebrar y reconocer el esfuerzo realizado por nuestras y nuestros estudiantes, pero también es un momento de consolación para nuestra comunidad de colaboradores, pues es oportunidad para atestiguar el fruto de nuestro trabajo y reivindicar el sentido trascendente de nuestra misión educativa que apuesta por formar a las mejores mujeres y hombres para el mundo. Los retos de nuestro tiempo exigen la participación activa de personas preparadas y con una voz crítica y propositiva, que ayude a arrojar luz en medio de la alta incertidumbre que impera en nuestra realidad histórica. Frente a la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad, la educación está llamada a no ser meramente un espacio de capacitación para buscar el éxito individual a través del desempeño de una determinada profesión o disciplina, sino
que está obligada a prestar un servicio a la sociedad entera, reivindicando su vocación como una actividad constructora de cultura ciudadana y formadora de agentes de transformación. Ignacio Yacuría, jesuita mártir que fuera rector de la Universidad Centroamericana del Salvador, decía al respecto: la misión de la universidad es servir a todos y no solo a un grupo de privilegiados. En el mismo sentido, la Ibero Puebla afirmamos que nuestra institución tiene una responsabilidad ineludible frente a las necesidades de nuestro contexto, pues entendemos la educación como un signo de esperanza y como vía para la construcción de sociedades más auténticamente humanas. Hoy celebramos la conclusión de un proceso desafiante que cada una y cada uno de ustedes aceptó hace algún tiempo. Sabemos que el proceso no ha sido fácil y por ello es muy justo celebrar la conclusión de sus estudios, que han estado enmarcados en un compromiso de alta exigencia académica, socialmente pertinente, que es signo distintivo de nuestra institución en tanto universidad confiada a la Compañía de Jesús. En nuestro mundo se escucha el clamor de innumerables voces necesitadas de justicia, paz y dignidad. Voces que no encuentran respuesta en un entramado institucional que atraviesa una profunda crisis de legitimidad y eficacia. Este entorno desalentador es el que hoy demanda personas que comprendan que su sentido de vida no se reduce al éxito profesional e individual, sino que la verdadera plenitud de la vida humana se logra en la entrega de lo mejor de cada cual al servicio de los demás. De modo que no solo nuestras palabras, sino y sobre todo nuestras acciones, se orienten hacia la construcción del bien común y de la fraternidad humana. Es por eso que nuestros programas académicos de posgrado apuntan hacia la excelencia, que significa no solo la rigurosidad de un desempeño expresada en términos cuantitativos, sino la profundidad y pertinencia del compromiso del estudiante para con su realidad. La educación de excelencia es, pues, una herramienta privilegiada para vislumbrar horizontes que nos ayuden a superar los actuales tiempos de crisis sistémica, que nos permita desenmascarar los engaños del individualismo, que nos impulse a remontar la parálisis motivada por la desesperanza y la resignación, que nos ayude a tomar distancia de las múltiples voces de la posverdad que convalidan la reproducción de las injusticias y que nos permita, en fin, multiplicar la capacidad de agencia de personas y comunidades para propiciar la emergencia de un mundo en donde la dignidad humana y el cuidado de nuestra casa común desplace la centralidad del dinero y el productivismo hoy prevalecientes. Ustedes han estudiado posgrados con ámbitos de estudio diversos, pero que coinciden en la misión de construir conocimientos y herramientas que permitan un mejor conocimiento de la realidad y que permitan a la sociedad reconstruir un sentido de integralidad de la vida, que ponga en el centro el derecho de todas las personas sin excepción a vivir dignamente en esta casa que compartimos. Por eso, hoy les celebramos a todas y todos ustedes, especialistas, maestras, maestros, doctoras y doctores, que han concluido este ciclo tan importante de formación permanente en su vida. Festejamos con ustedes este logro con la confianza de que con ello ratifican su compromiso con la misión que San Ignacio de Loyola nos confió, sintetizada en la invitación para en todo amar y servir, como personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas con la construcción de un mundo más humano desde cualquiera de los espacios donde actúen, ejerzan y vivan. Por todo esto, es que representa para nosotros un gran orgullo el celebrar la culminación de sus estudios de posgrado. El mérito es de ustedes,
que han hecho un esfuerzo extraordinario por atender cada una de las responsabilidades que implica una especialidad, una maestría o en su defecto un doctorado. Siéntanse orgullosas y orgullosos de su esfuerzo y de su logro y porten este título que hoy se les extiende como un símbolo de compromiso con la construcción de esperanza. Pero bien sabemos que no hay buen camino que se recorra en soledad. Y por eso, antes de concluir, quiero reconocer que el logro que hoy celebramos ha sido posible también gracias al cariño y al talento de numerosas personas a su alrededor, quienes han sido sostén en su vida, les han acompañado en su caminar, les han confortado y alentado en sus momentos de complejidad. Expreso mi reconocimiento más afectuoso a todas sus familias, a sus amigas y amigos, a sus compañeras y compañeros del propio posgrado, cómplices importantes en la construcción de nuevo conocimiento. Y por eso, expreso mi gratitud a todo nuestro cuerpo académico, docente y de coordinadores, quienes han sido acompañantes privilegiados en el camino que hoy culminan. Gracias a todas y todos por su testimonio de compromiso, pero sobre todo de generosidad. Este reconocimiento que están por recibir no es solo símbolo del fin de un ciclo, sino símbolo del inicio de una nueva misión que tienen ustedes y con el mundo entero. Todas y todos quienes egresan de una institución jesuita, una como la nuestra que hoy cumple 40 años, comparten el llamado a ser colaboradores en la misión, es decir, a colaborar para construir presentes dignos con paz y con justicia. La misión, tal como el lema de nuestra institución lo reseña, es a luchar por la verdad que libera, verdad que en palabras de Yacuría no solo se encuentra, sino que se hace, se construye, se comparte, pero sobre todo se defiende. Nunca olviden que el Ibero Puebla será siempre su casa y que las puertas permanecerán abiertas para seguir colaborando y construyendo conocimiento en comunión. Tenemos la certeza de que seguiremos juntas y juntos en la acción permanente que brota de la convicción compartida de que mejorar el mundo es posible. Muchas felicidades a todas y todos. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Muchas gracias, señor rector. Damos paso al momento central de esta ceremonia, la entrega de constancia final de estudios. La entrega será por grado académico y departamento académico en el siguiente orden. Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Departamento de Ciencias de la Salud. Departamento de Ciencias Sociales. Departamento de Humanidades, Departamento de Negocios. Arte, Diseño y Arquitectura. Maestro Javier Recio Oviedo, director. Maestría en Diseño Estratégico e Innovación. Coordinador, el maestro Heberto Mendieta García. Francisco Castro Torillo. Emilio López Chávez. Edgar David Pérez Rodríguez. Fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos!
Maestría en Gestión Cultural, coordinadora, la maestra Almelena Cardoso Martínez. Andrea del Valle Arenas Molina. María José Delgado Maya. María Fernanda Valderrama Casas. Que se escuche nuevamente el aplauso para ellas. Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial. Maestro Zeus Rodrigo Moreno Cortés, coordinador. Carlos Alejandro Mendoza Zúñiga. Felicidades al nuevo maestro. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Maestro Enrique Villa Álvarez, director. Maestría en Ingeniería en Manufactura Avanzada. Doctor Antonio Benítez Ruiz, coordinador. Omar Giovanni de la Cruz Chablé. Un fuerte aplauso para nuestro nuevo maestro. Ciencias de la Salud. Maestra Leticia López Posada, directora. Maestría en Desarrollo Humano, coordinadora, la doctora Erika Ileana Escalante Iceta. María del Rocío Murias Alcántara. Antonio Arturo Pérez Flores. Y Dulce Nayeli Rojas Pérez. Maestría en Nutrición Clínica. Maestra Rosa María Salmerón Campos, coordinadora. María José Mendiola Riestra. Paola Vianey Niño de Rivera Martínez. Carolina Pérez Montejo.
Ariam Elizabeth Ramírez Cázares. Azul Jacqueline Rosa Soriano. Enhorabuena a las graduadas. Maestría en psicoterapia. Doctora Gabriela Alejandra González Ruiz, coordinadora. Gwendolyn Cuanalo Martínez. Mariana González Gallegos. Viridiana Hernández García. Osvaldo Juárez Arenas. Y Lisbeth Cianit Peralta Pérez. Fuerte el aplauso para las y los graduados de estos tres departamentos de posgrados: Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, Departamento de Ciencias e Ingenierías y Departamento de Ciencias de la Salud. La Ibero Puebla celebra sus primeros 40 años de vida. Un aniversario no es solo un festejo, sino también una oportunidad para reconciliar pasado, presente y futuro. Momento para hacer un balance y atesorar aprendizajes. Momento para agradecer y celebrar la vida. Celebramos nuestra cuarta década de vida ratificando nuestra aceptación de la propuesta de Ignacio de Loyola a poner el amor más en las obras que en las palabras. Nuestro modo distintivo de praxis universitaria y convivencia comunitaria ha de honrar ese llamado. Y continuamos con esta ceremonia con los departamentos de Ciencias Sociales, de Humanidades y de Negocios. Continuamos con nuestra entrega de reconocimientos. Ciencias Sociales, doctora Nadia Castillo Romero, directora. Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional, doctor Rafael Rodríguez Moreno, coordinador. Miguel Ángel Flores Morales. Frida Isabel Flores Valadez. Karen Hernández Toledo. Luis Raúl Hidalgo López. Lili Juárez Lemini. Saraí Luna Alcaide.
Alondra Minuti Simoni. Dulce Carolina Morales Morales. Jessica Paola Ortiz Martínez. Julián Miguel Saldaña Nicolás. Muchas felicidades a nuestros graduados. Especialidad en Derecho Fiscal y de la Empresa. Doctor Rafael Rodríguez Moreno, coordinador. Eddie Flores Pérez. Mayra Lorena Garza Herrera. Jimena Alexia Manrique Naranjo. José Gabriel Vera Palacios. Jorge C.A. Chávez. Maestría en Derecho Empresarial y Fiscal, doctor Rafael Rodríguez Moreno, coordinador. Juan Antonio Trujillo Gracida. Muchas felicidades a todos. Maestría en Derecho Público, doctor Rafael Rodríguez Moreno, coordinador. Ignacio Aldrete González. María Teresa Amador Hernández. Jaime Calderón Cano. Luis Bernabé Díaz Martínez. José Ángel Hernández Hernández. Michelle Jan Ramírez. Marco Oscar Juárez Calderón. Laura León López. Eloína Lezama Rojas. Jorge Alberto López Cordero.
David Abraham López Porras. Floribel López Salazar. David Adrián Martínez Cruz. Christopher Armando Mata Zompanzi. Sara Luisa Moral Vega. Wendy Pamela Peña Saleta. Leobardo Pérez Olvera. Janina Pescador Sala. Carlos Sánchez Vázquez. Jorge Antonio Santander García. Diana Isabel Vidal Méndez. Y Alín Ivón Zúñiga Alcaraz. Muchas felicidades a las nuevas maestras y maestros en Derecho Público. Doctorado en Investigación Jurídica. Doctor Rafael Rodríguez Moreno, coordinador. Adolfo Vasconcelos Pérez. Felicidades, Adolfo. Maestría en Derechos Humanos, doctor Eduardo Rafael García Vázquez, coordinador. Perla Lisette Ruiz Castillo. Muchas felicidades, Perla. Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social, doctor Carlos Federico Piñeiro Nelson, coordinador. Ana Belén Veintimilla Valdivieso. Demos un cálido aplauso para los egresados de los programas de posgrado del Departamento de Ciencias Sociales.
Alcanza la excelencia y compártela. Para San Ignacio, dar lo mejor de uno mismo y compartirlo con los demás era fundamental. Crecer por medio de la cooperación es un aprendizaje tanto para la vida profesional como para lo personal. Hacemos votos para que podamos seguir trabajando juntos en la transformación de nuestra sociedad, en un mundo más justo, en el que los valores como el respeto, la inclusión, la libertad y la justicia sean reivindicados. Y continuamos con esta ceremonia con los departamentos de Humanidades y de Negocios. Gracias a los coordinadores por las porras, muchas gracias. Humanidades, maestra Ana Lidia Flores Marín, directora. Maestría en Aprendizaje Basado en Competencias, coordinadora la doctora Itzel López Nájera. Denise Aceves Escorza. Jesús Salas Toral. Fuerte el aplauso para Jesús. Maestría en Docencia Universitaria, coordinadora la doctora Itzel López Nájera. Eduardo Ismael Torres Gómez. Maestría en Investigación Educativa, coordinadora la doctora Itzel López Nájera. Marco Antonio Guarneros Chávez. Esther Hurtado Amigón. Y Francisco Ricardo Mendoza Hernández. Maestría en Matemáticas para la Educación Básica, doctora Itzel López Nájera, coordinadora. José Pablo Lima Paredes. Maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje, coordinadora la doctora Itzel López Nájera. Luengrín Hernández López. Muchas felicidades a nuestros egresados. Maestría en Comunicación y Cambio Social, doctora Claudia Magallanes Blanco, coordinadora. Mayra Alejandra Durán Prada. Marta Olimpia Martínez Álvarez.
Jessica Anaí Ramos Escamilla. María Fernanda Suárez Olvera. Ana Yamilé Ventura Gómez. Gabriela Zaragoza Díaz. Muchas felicidades a nuestras maestras en comunicación y cambio social. Maestría en Literatura Aplicada, doctora Diana Isabel Jaramillo Juárez, coordinadora. Óscar Ernesto Hernández López. Fernando de Jesús Persino Lara. Viviana Marcela Ramírez Betancur. Rosa Karen Salazar Juárez. Un aplauso fuerte para los egresados de posgrados del Departamento de Humanidades. Y para todos estos egresados, Elena. Para todos, efectivamente, un fuerte aplauso para todos. Que en pleno 2024 es difícil darse a la tarea de trabajar, estudiar y además, bueno, pues sacar a la familia adelante y por supuesto lograr esto como algo significativo para la carrera y por supuesto para nuestro país. Y continuamos con el Departamento de Negocios. Maestra María Elena Pérez Pulido, directora. Maestría en Administración de Empresas, coordinadora la doctora Guillermina Luz Mora Basurto. Héctor Germán Báez Monterrubio. Fabiola Garduño Soto. Yasmín Gracidas Palmero. Israel Yavé Hernández Jiménez. José Carlos Hernández Rocha. José Antonio Montiel López. Margarita Rueda Canseco.
Andrés Iván Sánchez Pérez. Lucero Tello Muñoz. Andrea Leticia Valderrama Shilot. Y Guadalupe Citlal Popoca Loascano. Fuerte el aplauso para todas las graduadas y graduados. Maestría en Administración de la Empresa Industrial. Coordinadora, la doctora Guillermina Luz Mora Basurto. Carlos Espinosa Valderrama. Adriana León Vargas. René Alfredo Montiel Guzmán. Y Alma Giovanna Palacios Cortés. Maestría en Administración de la Transformación. Doctora Guillermina Luz Mora Basurto, coordinadora. Magali Herrera González. Muchas felicidades a nuestra egresada Magali. Maestría en Dirección de Mercadotecnia, maestro Jaime Octavio Detmer García, coordinador. Paola Cubas Morales. Un fuerte aplauso para Paola. Maestría en Dirección y Estrategias de Recursos Humanos. Doctora Guillermina Luz Mora Basurto, coordinadora. María Guadalupe Espinosa Barzola. Un fuerte aplauso para María Guadalupe. Maestría en Ingeniería Financiera, doctora Adriana Laura Cruz y Corro Sánchez, coordinadora. Mariana Brenes Sorcia. Carlos Gerson Correa Moreno.
Emanuel de Jesús Salinas. Armando Huepa Onofre. María Mireya Juárez Flores. Juan Pablo Nieto Romero. Javier Rubén Olivera Tapia. Ana Lilia Osorio Moreno. Joel Sigüenza Victoria. Y María Fernanda Varillas Torres. Muchas felicidades a todos. Doctorado en Administración, doctora Claudia Eugenia Toca Torres, coordinadora. Alfredo Loranca Santos. Que siga este aplauso para el nuevo doctor Alfredo Loranca Santos. Muchas felicidades. Demos un fuerte aplauso a estos egresados que forman parte de los más destacados estudiantes de México. Así, llegamos al final de nuestra ceremonia de graduación, teniendo la certeza de que los egresados de la Ibero Puebla están listos para transformar la realidad desde cada una de sus disciplinas. Los invitamos a ponerse de pie para despedir a las autoridades que han presidido esta ceremonia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos ahora al brindis de honor de los graduados. Y les compartimos que hemos preparado dos locaciones para la toma de fotografía en la zona del brindis. Muchas felicidades, graduados de la Ibero Puebla. Nacional como